Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Jill Cahill, un caso que transcurrió en el año 1998 en Estados Unidos. Sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Jill Russell era un espíritu libre, como dirían algunos. Incluso desde niña nunca se ajustaba a los estándares definidos por la sociedad. Aunque con esto no quiero decir que era una rebelde que causaba problemas. No, Jill simplemente era feliz y muy aventurera. Jill se graduó en la preparatoria en 1975 y fue a la Universidad Técnica de Agricultura en Canton, New York, donde se graduó 2 años después. Mientras Jill vivía la vida al máximo, sus amigos empezaron a tener familia y establecerse. Aunque ya ella le había dado una oportunidad fallida al matrimonio una vez, descubrió que finalmente estaba lista para volver a intentar tener hijos y envejecer junto a alguien. El verano de 1986, con 29 años, Jill se encontraba trabajando en una aerolínea como azafata. Una noche salió con unos amigos a un bar en Syracuse, New York. A través de algunos amigos en común, conoció a Jeff Cahill, de 26 años, cuyo nombre completo era James Francis Cahill III, quien trabajaba en Merrill Lynch como corredor de bolsas. Cuando lo conoció, realmente creyó haber conocido a su príncipe encantador. Era guapo e inteligente, y lo mejor de todo es que tenían muchas cosas en común. El tiempo pasó y Jill y Jeff comenzaron una relación. Pero Jill no tardó mucho en darse cuenta de que la madre de Jeff era una fanática religiosa. Patty Cahill fue inflexible hasta el punto de ser dominante sobre las prácticas católicas de la familia, insistiendo en que sus hijos, incluso ya adultos, asistieran a misa todos los días. Pero eso fue de poca importancia para Jill porque ella amaba a Jeff. Poco tiempo después, Jeff renunció a su trabajo y comenzó a trabajar en construcción, donde le fue muy bien y comenzó su propia compañía. Mientras tanto, Jill y él también iban muy bien, tanto así que decidieron mudarse juntos a una pequeña casa en Skinny Arrows, al sureste de Syracuse. Poco tiempo después, Jill anunció que estaba embarazada y en pocos meses tuvieron una pequeña boda, ignorando las protestas de su suegra, ya que ella no toleraba esa unión. En febrero de 1988, Jill da luz a su primer hijo, Timothy Cahill. Luego, en julio de 1990, tiene una niña, Mary Catherine Cahill. Al nacer su hija, Jeff empieza a tener cada vez menos interés en su compañía y dejó de ir al trabajo. Jill, preocupada por el futuro de sus hijos, comenzó junto a dos amigas un negocio donde se encargaban de renovar jardines, luego de que muchos vecinos se acercaran a su casa, luego de ver cómo ella había dejado su propio jardín. En poco tiempo, Jill se encontró a sí misma como una renovadora de gran demanda, incluso teniendo que rechazar trabajos por falta de tiempo. Mientras más exitosa se volvía, el resentimiento de Jeff crecía y desestimaba su trabajo para hacerla sentir menos. Además, dejó de pagar los servicios de la casa sin decirle nada a Jill, lo que llevaba a que los servicios fueran cortados de vez en cuando. En 1996, Jeff fue arrestado por entregar cheques sin fondo. Esto definitivamente llevó a que el matrimonio se quebrara aún más. Para Halloween del 97, fueron invitados a una fiesta de Halloween y Jeff tuvo la gran idea de disfrazarse de O.J. Simpson y quería que Jill se disfrazara de Nicole Brown Simpson, pero Jill obviamente dijo que no. Antes de darse cuenta, la violencia física había entrado y Jill a menudo tenía miedo del hombre con el que ella creía que envejecería. Y no se trataba solo del abuso, Jill estaba exhausta de ser el sostén de la familia, mientras que Jeff solo jugaba a trabajar, mientras ella además tenía que cuidar a los niños a tiempo completo. Sin mencionar que los problemas con su dominante suegra finalmente habían llegado a un punto de ruptura. Meses después, Jill descubrió que Jeff había escondido un micrófono que se activaba con la voz, atado a una cinta grabadora en su casa. Comenzaron una gran discusión y Jeff empujó a Jill al piso y le dobló su brazo hacia su espalda. Pero Jill pudo tomar un cuchillo y huir de la casa. Jill finalmente decidió separarse de Jeff y firmaron un acuerdo de separación. Pero debido a que estaban hasta el cuello de deudas, ninguno podía darse el lujo de dejar la casa. Así que decidieron seguir viviendo juntos. Otros medios afirman que en realidad lo que llevó a Jill a separarse es que ella se había enamorado de otro hombre, solo que no había dejado a Jeff por sus hijos, además de tenerle miedo por lo violento que era. Así que finalmente reunió el valor y lo dejó oficialmente. Finalmente, ya que los puse en contexto, ahora sí vamos al día de los hechos, o por lo menos cuando empezaron. Solo semanas después, el 21 de abril de 1998,
Alrededor de las 5 de la mañana, una llamada entró al 911. La policía se dirigió a la casa de los Cahill y encontraron a 5 personas afuera. Jeff, sus padres, su hermano y un doctor de la familia. Jeff le había dicho a los oficiales que Jill estaba en la cocina. Ellos entraron y encontraron el lugar cubierto de sangre. Jill estaba en el suelo cubierta por algunas sábanas, convulsionando y quejándose del dolor. El oficial estaba impactado de que aún estuviera viva. Literalmente, el color de su cabello era el rojo intenso de la sangre. A su lado estaba un bate de aluminio cubierto de la misma. Jeff le dijo que 2 niños de 17 años estaban en el piso de arriba, en su habitación, escondidos y aterrados. Por su parte, Jeff también estaba herido. Tenía algunas cortadas en sus manos y en sus brazos. Ambos fueron llevados a diferentes hospitales. A Jeff solo le tomaron algunos puntos, mientras que Jill tenía ambos brazos rotos y su cráneo tenía múltiples fracturas. Para que sobreviviera, los doctores tuvieron que remover parte de su cráneo y cerebro e inducirle un coma artificial. Mientras que Jeff, luego de ser atendido, fue llevado a la policía, donde declaró que él y Jill habían tenido una pelea. Dijo que Jill había tomado un cuchillo y lo atacó. Así que él tomó el bate y se defendió. Pero sus pequeños hijos vieron y escucharon algo totalmente distinto. Sí hubo una pelea, pero Jill estaba desarmada. Recibió el primer golpe junto a la sala cuando intentaba salir por la puerta del patio. Logró llegar, pero luego fue golpeada de nuevo y arrastrada hasta la sala. Donde fue golpeada de nuevo, posiblemente logró levantarse e ir a la cocina, o Jeff la arrastró hasta esta, donde siguió golpeándola. Tim y Mary llegaron corriendo al escuchar el ruido. Jill les rogó que pidieran ayuda, pero Jeff les ordenó que volvieran a la cama. Luego de golpear a Jill, Jeff intentó suicidarse, tomando una manguera y colocándola en el tubo de escape de su auto y el otro extremo por la ventana, y entró a este. Planeaba espiar todo y morir en paz, pero se arrepintió a último momento y decidió tomar el teléfono y no llamar al 911, sino a su madre. Sus padres, junto a su hermano y un doctor, amigo de la familia, llegaron poco tiempo después, y fue cuando apenas luego de que el doctor lo exigiera, llamaron al 911. Jeff fue arrestado el día después, pero fue liberado luego de que su familia pagó la fianza de $100,000. Un mes después, Jill aún batallaba por su vida, mientras que Jeff presentaba varios cargos, entre ellos asalto agravado, pero salió libre bajo fianza. Los médicos y las enfermeras eran muy conscientes de cómo Jill llegó a esa situación, y las fotos de Jeff fueron publicadas en las estaciones de seguridad y enfermería del hospital, para evitar que terminara lo que comenzó. 6 meses después del ataque de Jill, ya había pasado por más de 15 cirugías y sobrevivió varias infecciones letales en varios episodios de meningitis. Pero Jill seguía aferrándose a la vida y había progresado bastante, considerando que su cráneo había sido abierto. Cuando salió del coma, recordaba los nombres de sus hijos y era capaz de decir algunas frases cortas, mover su brazo izquierdo, pierna izquierda y hacer pequeñas cosas como lavar su cara. Su familia estaba planeando mudarla a un centro de rehabilitación. Pero el 27 de octubre de 1998, alrededor de las 10 de la noche, varias enfermeras se encontraban en su turno en el piso de Jill y notaron que un hombre extraño con peluca y lentes llevaba una mopa y estaba vestido como un conserje, pero su uniforme no era igual que el de los otros conserjes. Las enfermeras tuvieron un mal presentimiento y fueron a revisar a Jill. Cuando prendieron la luz de la habitación de Jill, notaron que su rostro estaba azul y tenía un polvo blanco en la mejilla y cuello. Mientras intentaban salvarla, varias enfermeras notaron que la habitación olía a almendras amargas. Jill cayó nuevamente en coma y murió esa misma noche. Jill, luego de haber sobrevivido a ese horrible ataque y solo 6 meses después, había sido envenenada con cianuro. En cuestión de horas, la policía estaba en la puerta de Jeff. A pesar de sus afirmaciones de que había estado en casa toda la noche, el calor que irradiaba su automóvil decía lo contrario. Jeff fue arrestado por cargos de asesinato. Jeff, que se encontraba libre bajo fianza, resultó que había estado planeando el asesinato por meses. La policía descubrió en su computadora que semanas antes del ataque había buscado información sobre el cianuro y sus efectos. Se hizo pasar por un comprador local de su pueblo y pidió que se le enviara cianuro desde una compañía de químicos. Luego se dirigió a la zona de entrega y convenció al conductor que traía el cianuro de que le dejara el paquete. Luego se dirigió hacia el hospital de Jill, le abrió la boca e hizo que se tragara todo el veneno.
En 1999 fue condenado por asesinato en primer grado y fue sentenciado a la pena de muerte. Pero luego, en el 2003, la Corte Suprema de New York cambió la sentencia. Si hasta este momento aún no se sienten indignados con esta historia, escuchen lo siguiente. Según el Código Penal de New York, cita que para que un asesinato sea un asesinato en primer grado, debe venir desde un segundo crimen. Por ejemplo, un violador matando a su víctima o un ladrón matando a la persona que le robó. Pero ya que Jeff no cometió otro crimen, sino solo y simplemente solo matar a su esposa, que anteriormente había golpeado hasta casi matarla, la sentencia de muerte fue anulada y su pena reducida. Lo que puedo tratar de entender es que Jeff anteriormente no fue culpado por intento de asesinato, solo por asalto agravado, y quedó libre bajo fianza. Y esto llevó a que su sentencia fuera reducida, ya que no fue considerado el asesinato en primer grado. Y ahora puede ser elegible para salir en libertad condicional en el 2036. La hermana de Jill, Debra Jaeger, fue la encargada de criar a sus sobrinos. Ella estaba indignada de que Jeff hubiera podido pagar la fianza y ser liberado, lo que le permitió planear y tener acceso al veneno que mató a su hermana. Durante años ha hablado sobre la injusticia de un sistema de justicia que liberó a un hombre que claramente quería que su esposa muriera. Mientras se peleaba por sus derechos, se pisoteó el derecho de su hermana a la vida. Es por eso que Debra ha estado activa al tratar de promulgar la ley de Gilly. Si se aprueba, esta ley requeriría que los tribunales consideren la brutalidad detrás del cargo del acusado y la utilicen para negar la fianza. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, si tienen cualquier duda o sugerencia, dejármelo en la caja de comentarios. Aquí les dejo dos videos recomendados y mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video.